Ahí. Bueno. Estamos contigo, Willy. Estamos contigo. Vamos a ver. Creo que ha quedado bien, bien clarito que todo esto es una farsa. Solo puede existir una condena absoluta, o sea, una sentencia absolutoria. Que simplemente se trata de un acto de libertad de expresión, como ha dicho mi abogado, la Zulueta. Que han traído un presunto testigo, miembro presidente o miembro de una asociación que se llama Musulmanes por la Paz, que ha venido a decir que se había sentido ofendidísimo por un texto que él mismo ha reconocido que no había leído previamente. O sea, los abogados cristianos han traído a un señor a declarar que no sabía de qué iba la causa, pero ha dejado de entrever que es que ya lo conozco yo a este, a Willy, ya lo conozco yo, y entonces he dicho, pues voy allí, me voy a sentar en el derecho a la mañana un rato. Me han acusado dentro de la propia acusación, ahí me acusan de delitos que no me pueden acusar, por ejemplo, de obstrucción a la justicia, desconociendo o conociendo perfectamente, pero haciéndolo adrede, que un acusado nunca puede ser acusado de obstrucción a la justicia, y esto lo decían porque no acudí a mis primeras dos citaciones judiciales, porque me imagino que tampoco entienden el concepto de desobediencia civil. Obviamente la desobediencia civil supuso no acudir a las dos primeras citaciones y esperar a que la policía, el juez, mandara a la policía, como es lógico también, a detenerme para que yo diera declaración. Se trataba de un acto de desobediencia civil que voy a continuar haciendo todos los días de mi vida siempre que me encuentre con una ley que es injusta. ¡Bravo! ¡Bravo! Entonces, por supuesto, esto es un delito de blasfemia. Es aberrante que en el año 2020, pero no ya en el 2020, ni en el 2010, ni en el 2000, ni en el 90, que exista un delito de blasfemia al que en una nueva revisión del Código Penal le cambiaron el nombre por delito de ofensas a los sentimientos religiosos. Pero se trata de un delito de ofensa. Y hoy un ciudadano de este país se ha sentado en este banquillo por blasfemar. ¿Qué más os puedo decir? No, por supuesto no me arrepiento de nada, porque yo estaba haciendo dos alegatos políticos. Uno, en contra de la celebración del 12 de octubre, que es uno de los escritos por los que me acusan, donde yo hacía una reflexión sobre el hecho de que en este país tengamos todavía como día de fiesta nacional el comienzo de un genocidio y un expolio brutal y salvaje contra los pueblos originarios americanos, que a día de hoy continúa a través de Endesa, de Telefónica, de Iberdrola, etcétera, etcétera. Y el segundo era en defensa de mis compañeras del santo coño insumiso que pasaron un coño gigante de cartón piedra el día 1 de mayo, porque se están dando informaciones que eran Semana Santa, no, el 1 de mayo, el coño insumiso contra el paro y la precariedad. Y cuando yo me cago en el dogma de fe de la santidad y la virgen y la virginidad de la Virgen María es porque en el escrito de acusación contra mis compañeras del coño insumiso figuraba que el delito era hacer escarnio, o sea, hacer mofa, hacer burla, hacer gracia de el dogma de fe de la santidad y la virginidad de la Virgen María, que todavía en este país es un delito, o parece ser que es un delito. Entonces, si yo mañana me cago en el dogma de la tierra plana que asumen los terraplanistas, pues me van a llevar a juicio. Si yo mañana me cago en los seguidores del pastafarismo y niego que el monstruo del espagueti volador sea el creador del cielo y la tierra, como sostienen los pastafarianos, pues igual me tendrían que llevarlo. ¿Te has notificado ante la juez que no querías ofender? Porque una cosita, esto no es solo un delito de multa, me piden un delito de cárcel, porque si yo no pago los 22 meses de multa que me pide la acusación, tendría que cumplir 11 meses de cárcel por blasfemia. Ese es el país en el que estamos a día de hoy. Me da vergüenza. Pero cristianos, pero por supuesto, a mí las creencias de cada uno me parecen estupendas, ya te digo, ya sea creer en la virginidad de la Virgen María, ya que sea creer en el monstruo del espagueti volador o que la tierra es plana, cada uno que crea lo que le salga de las orejas. Ahora, no me obliguen a mí a creer en eso, no me obliguen a mí a aceptar eso, no me obliguen a mí ni me lleven a la cárcel por hacer mofa de ciertas creencias religiosas que, insisto, cada uno tiene el derecho. Y insisto nuevamente, esto no iba dirigido hacia nadie, iba dirigido hacia una sentencia judicial o un proceso judicial y hacia la celebración del 12 de octubre. Porque cuando yo me cago en la Virgen del Pilar no estoy cagándome en una imagen religiosa ni en el sentimiento religioso que tiene la gente. Estoy cagando en que la Virgen del Pilar es la patrona del 12 de octubre, la patrona de la Guardia Civil y de la División.
nada más y nada menos. Por supuesto que entiendo que haya personas que se hayan sentido ofendidas y lo comprendo, pero yo me siento ofendido cada día de mi vida. Por ejemplo, no sé qué medio de comunicación es este. Lo que decís todos estos medios de comunicación que hay aquí presentes, me ofendéis todos y cada uno de los días de mi vida. Y me ofenden cuando lleváis a un miembro de Vox a soltar su discurso de odio y de basura, homófoba, clasista, xenófoba, racista, etcétera, etcétera. Me ofende todos los putos días de mi vida, todos y cada uno de estos medios de comunicación que están aquí. Por decir que la homosexualidad es una enfermedad y se cura. Ellos mismos, creo que es la sociedad la que se tiene que encargar de apartar y discriminar estos discursos de odio y de puro y duro fascismo. Tengo que decir, la Asociación Española de Abogados Cristianos forma junto a Vox y junto a ACTE, ORIN, forma el triunvirato de representación en el Estado español de una macroorganización mexicana que se llama el Yunque, que entre otras cosas ni el Vaticano reconoce de los radicales que son y que tienen hasta milicias armadas en México, y que a mi compañero Velazcona, que ha estado presente en el juicio, le atacaron y quisieron quemarlo vivo. Esta gente son los que me están acusando a mí, y las acusaciones de esta gente son las que el Estado español está considerando legítimas hasta el punto de llegar a una vista oral en un juicio. Si a vosotros nos parece una vergüenza antidemocrática, entonces es que no creéis en la democracia. Vergüenza. Bien claro, bien claro. La de rojo. Más claro que el caldo de un asilo. La mujer más franquista de España. Yo que sé que me vaya a mi mansión en Cuba. Digo, ojalá me pudiera ir yo primero a Cuba y segundo si tuviera una mansión. Baja la no cámara. La necesito. Oye. Sí, bueno, aquí quienes han venido son los defensores del Valle de los Caídos, Arteorín, abogados cristianos, Vox, en fin. O sea, el fascismo español consigue que no solo yo, Abel Arcona, César Estrobel, que está allí, y mucha otra gente estamos siendo perseguidos judicial y policialmente, porque también tengo que decir que el Ministerio Fiscal le pidió a la policía que revisara todas mis publicaciones de Facebook de los 2 años anteriores. No se dedican a perseguir delitos, sino que se dedican a buscar delitos en aquellas personas que ellos consideran enemigos de la patria. Pues si esa es la patria, yo soy enemigo de esta patria, por supuesto, porque mi patria es la libertad, y es la democracia, y es la justicia social, y son los derechos humanos. Ninguna bandera, ninguna creencia, y ningún juzgado, y ninguna menos una asociación ultrafascista como son los abogados cristianos. Muy bien. ¡Qué bien te explica, Willy! ¡Vamos! Nos está comiendo a todos. Y gran parte de la responsabilidad de que estos fascistas tengan el poder que tienen hoy en día es de todos estos medios de comunicación que legitimáis a Vox como si fuera un partido legítimo y democrático. Cuando los tengamos en la puerta de nuestras casas y en la puerta de vuestros medios de comunicación, ya veremos a ver quién defiende a Vox, porque sois tan responsables de todo esto que está pasando como los propios abogados cristianos y como el propio Código Penal, que todavía admite en su artículo 500 la hostia, no sé cuál es, las ofensas a los sentimientos religiosos. Así es. Muy bien. ¡Abajo el fascismo!